Hola, ¿qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? A todos mis amigos de redes sociales, un saludo. Pues hoy me encuentro en un lugar totalmente alejadito del Paso, Texas. ¿Y qué creen, mi raza? Pues nada más para mostrarle una de las caras que tenemos nosotros los músicos. Un oficio hermoso, cansado, de sacrificios, pero que vale mucho la pena. Pues aquí me encuentro en las altas montañas, de Soledad Atzompa. Y si estoy un poquito rapa, alto, o sea, con mucho volumen, es porque no me oigo, como hay música aquí atrás. Previo al evento, miren nomás, el ambiente acá arriba, música en vivo. Una de las bondades que tiene ser músico. Acá hay otra, miren nomás, cómo sufren los músicos, mi banda, miren. ¿Qué estamos comiendo? Primero que yo. ¿Qué comemos? Es un sacrificio. Un sacrificio, ¿verdad? Sufriendo aquí, sufriendo las inclemencias del tiempo. Para que venga también en el disco. Atrás a ver si los piensa regalar aquí en la amigaza. Así es. O los piensa vender. ¿Qué estamos comiendo, León? Mucha suerte, mi compa Gabriel. Un mole de panza. Avanzamos en esa bonita exquisito. Tarde, por supuesto, ya viene preparándose los amigos. No, una chulada. Ya está, mira una chulada. Roger. Roger, ¿qué comemos ahí? Pancito. No, una chulada de comida. Gracias aquí a la gente que nos atiende bastante bien. Mira usted la salsita. Mira la salsita. Mira la salsita. Tenemos aquí. Nos vamos carne, a otra res, otra limón, cebolla, un mole de panza bien sabroso. Pues saludos, mi gente, a toda la raza que anda chambeando, para toda la gente que trabaja bien duro, sacrificios que hacemos los papás. Así que valórenos, mujeres, valórenos, cuídenos, porque se les puede acabar su tonto. Tello, un saludo a tu raza. Nos vamos a levantar, ¿sabes? Ahí están ya después del toque, mire, los artistas, otra vez, rumbo al hogar, va, carnal, ya rumbo al hogar. Ahí están los camaradas, ya terminaron. ¿Con quién? ¡Alumbrante! ¡A Wiwi! Aquí está famosísimo Tello, míralo. ¿Cómo te preparas previo? Mentalidad. Al 100%. Exactamente. ¿Verdad? ¿Nervios? Siempre. ¿Hay nervios? Siempre. Ya está listo, míralo, con todo. Está el famosísimo Gabriel Flores, el grupo Alumbrante. Gastón de los Ídolos. Está el super Gastón. ¿Desde dónde vienen? Audaces de Ritmo. ¿Qué dice? ¿Cuántos años de trayectoria? Ya, la verdad. Más o menos. La verdad, yo soy bueno, 45 años. ¿Como 45? Sí, ustedes ya son como una segunda, tercera generación, ¿verdad? Sí. Sí, música de antaño. De antaño, aquí. Andamos en San Juan, ¿verdad? San Juan, pues ahí están los Audaces de Ritmo. ¿Listos? Ya casi. Ya estamos. Nada de frío, carnal. Ahorita que está chingón el clima por acá, ya. Aquí está chingón el clima. Ahí está mi banda, pues. ¿Cómo se llama, amigo? Humberto Domínguez. Humberto, ¿y qué toca? Teclado. Ah, teclado, pues ahí está Humberto. Sí, Humberto Domínguez. Ahí está, mi amigo. Gracias. Levis, ¿está contento, Levis? ¿Cómo de que no? ¿Cómo se llama el grupo? Los Audaces del Ritmo. ¿Y qué tal tocan? ¿A poco así? Pues ahí más o menos. Oye, nos gusta una rola que se llama Los Plutones. Ah, claro, amigo, al ratito. ¿Qué tal la subidita por acá, a las altas montañas? Difícil. ¿Verdad? Por la zona, ¿no? Como está. Claro. ¿Llegaron de día? Llegamos todavía. ¿Qué tal el paisaje? Muy bonito. Una chulada. ¿Usted se llama? Lo mío, pero para servirle. Un gustazo. ¿Y toca? El güiro. Güiro, ahí está, mi amigo. ¡Pura Audaces del Ritmo! ¡Saludos cordiales! A ver, ¿qué tocamos aquí de este lado? Primera voz, Mario Ponzo. No, maestro Mario. Primera voz. Ahorita me dedica a la de los Plutones. Carajo, claro que sí. Como que yo igual ando queriendo salir del closet. Ay. Carnal, ¿qué tocas? Segunda voz. Segunda. Y bajo, papi, también. ¿Te tocas bajo? Guitarra, viejo. Guitarra. Ah, mis respetos, mi banda. Audaces del Ritmo, ahí está Chino, que hace el show. La hija de Lucrecia, no es varilla. Es la mera perrucha. La mera, venga. Ay, como que siento que me empiezan a gustar los hombres. ¿Cómo es? Ay. Y acá, conga. Rolando Ramón. ¿Eh? Rolando Ramón. Ah, qué paso. Ya casi listos. Más conocido como el viejón. El viejón. Respeto para el viejón, ¿verdad? Sí. Ahí está, pues ahí están los meros Audaces del Ritmo. Prácticamente listos, ahí afinando detalles. Audaces del Ritmo en San Juan, ¿va? San Juan de los Lagos. De los Lagos. Con el famosísimo Levi Pérez. Y ahí están de qué lado, miren, ahí viene el mero, mero. Háblale. ¿Cómo es el gritito, gordo? Ay, gordo, quiero hombre. Domingo Colorado, que le manda saludos a Valor Rivera.
¿A quién le mandamos saludos? Saludos a los Rivera allá en la popular Mixtequilla y Piedras Negras. Ahí está el saludito. Oye, ya se anda manoseando. Ahí está. Se anda metiendo mano ya. ¿Qué no se nos nota?